dámelo. Ajá, vaya. Señora, ¿qué es lo que están haciendo ahorita? ¿Qué estamos haciendo? Pidiendo que todo el turista pueda venir a Acapulco, que lo estamos esperando y pues que no nos dejen, que no se nos olviden. Acapulco está para atenderlos y tenemos todo lo que es el material, todo artesanía hecha a mano, desde barro a collares, ropa artesana. ¿Lo que está pasando, señora? Lo que está pasando nos está afectando todo Acapulco, no tan solo a mí, a mis compañeros, a todos, las hotelerías están por las nubes y no hay nada. Y pues quiero que los compañeros vengan a Acapulco a visitarnos. ¿Están desesperados ya ustedes? Estamos desesperados y pues aquí los esperamos. ¿Usted quisiera que ya se arreglara lo de que se arreglara lo de los jóvenes? Porque pues qué más, son seres humanos y como padres cada quien tiene su dolor. Y pues no digo que están mal, ¿verdad? Pero que pues que ya le paren, porque pues nos están afectando, la verdad. También tenemos hijos para mantener. Yo vendo ropa artesana, vendo lo que es el huipil, blusa de chaquiras. Todo lo que estamos aquí somos artesanos. Y ahorita está muerto. Y ahorita está, si usted ve para hacia allá adentro, está vacío. No hay nadie caminando para nada. Estamos desesperado con la situación que está pasando. Sí. ¿Es su nombre, por favor? Lucina Encarnación, para servirle. Soy de la Costa Chica. Estoy aquí en Guerrero. Aquí estamos en el grupo Artesanía La Placitas, Politécnica de los Artesanas. Sí. ¿Qué están haciendo, señorita, ahorita? ¿Perdón? ¿Qué están haciendo aquí ahorita? Es una valla humana por la paz. Queremos paz. ¿Qué es lo que pides tú? ¿Por qué? Pues bueno, ya queremos que termine toda esta situación. Queremos paz, ya queremos estabilizarnos nuevamente y bueno, que nuestro puerto vuelva a la normalidad. Queremos paz. ¿Qué les afecta a ustedes? Realmente se están perdiendo muchos trabajos, se está dejando de venir el turismo por el temor de todo el conflicto que está habiendo y bueno, nos estamos viendo afectados y lo que queremos es que vuelva a haber confianza en nuestro puerto y que regrese el turismo como antes. Queremos que todo vuelva a la normalidad. ¿Qué les dirían al gobierno? Que por favor pues hagan algo, pongan un alto a toda esta situación. No creo que ellos puedan más que todos nosotros, porque nosotros estamos haciendo las cosas bien y queremos pues trabajar y seguir con la normalidad todo. Galicia Arce. Ritz Acapulco. Bueno, lo que nosotros queremos aquí es paz. Sí es cierto que pues, no estamos de acuerdo con lo que ha ocurrido, con esa masacre, pero todo se debe de realizar en una manifestación pacífica, porque al final de cuentas se está pidiendo justicia, pero se está pidiendo con violencia, y eso es lo que ya no queremos, porque eso nos perjudica a terceras personas, sobre todo a la clase obrera que trabajamos con el turismo. Acapulco es uno de los puertos más principales, es la ventana de nuestra nación, de nuestro México, y esto nos está afectando a todos y a todas nuestras familias. ¿Cómo la están pasando ustedes? Pues la estamos pasando muy mal porque el turismo se ha alejado, se han visto que se han cancelado más de 14,000 reservaciones. Estamos en espera y es nuestra esperanza de que el mes de diciembre repunte, ¿sí?, turísticamente. Pero vemos con tristeza que si se siguen haciendo estos tipos de manifestaciones, pues los perjudicamos
vamos a ser todos los acapulqueños. ¿A dónde va a llegar si esta situación no se compone? Pues yo siento que esta situación, al no componerse, al no también dar respuesta a las autoridades competentes de lo que exigen y lo que están pidiendo, obviamente con justicia y con verdad, los padres de esos 43 desaparecidos, si no se resuelve, pues Acapulco está en quiebra, está en peligro de quebrar. Y aquí los afectados somos más de, son los miles de acapulqueños, entre los niños, mujeres. ¿Cree que cierren hoteles, negocios? Hay toda la posibilidad de que se cierren empresas si no hay una respuesta. También el gobierno federal debe de ver, ¿sí?, aquí a la clase turística, a los empresarios, para que puedan apoyar a las empresas que hasta ahorita están agonizando. ¿Cree que le da su mano fuerte al gobierno? Sí, verdaderamente, porque no está actuando como debe de ser, con carácter de justicia. Gerardo Flores Camarena. Soy trabajador, trabajo en el bar. Thank you.